Hoy miércoles 17 de noviembre se cumple un año después de que el hospital Eduardo Arredondo Daza reabriera las puertas del centro de salud La Victoria con el propósito de brindar asistencia sanitaria tanto a colombianos como a venezolanos que el sistema de salud no cobijaba. Este 17 de noviembre se cumple un año desde que el hospital Eduardo Arredondo Daza reabrió las puertas del centro de salud La Victoria con el propósito de brindar asistencia sanitaria de primer nivel a migrantes venezolanos y colombianos retornados, asentados en Valledupar, que no están cobijados por el sistema de salud colombiano. La reapertura del Centro de Salud La Victoria, luego de más de 8 años cerrado, se dio gracias al convenio con la Fundación Americares, lo que de paso permitió realizar 23.256 consultas de medicina general, 5.313 consultas psicológicas, 2.767 valoraciones prenatales y 1.502 ecografías a gestantes, así como 250 brigadas de salud en más de 28 comunidades de Valledupar y municipios cercanos. Ante el favorecedor balance, el gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza, Holmer Jiménez Dita, resaltó la oportunidad de la reactivación de los servicios de La Victoria. Hoy podemos decir que estamos conmemorando, ya que hace un año se dio reapertura del Centro de Salud La Victoria, la cual tenía 8 años de estar cerrada. Iniciamos esta actividad realizando un convenio con la Fundación Americares para brindarle salud a la población migrante que estaba huérfana en su atención. Hoy el Hospital Eduardo Arredondo Daza es líder en esto, no solamente en la zona regional, sino a nivel nacional. Podemos decir con orgullo que hemos prestado más de 23.000 consultas a esta población. Además, que también le brindamos una atención integral dando medicina general, consulta ginecológica, controles de programas de promoción y prevención, entrega de medicamentos. Todo esto para poderle brindar una atención digna y humanizada a esta población que, como lo dije, estaba huérfana en atención de los servicios de salud. El propósito de esta administración, en cabeza de nuestro alcalde Medio Castro, es una promoción social a toda la población que se encuentre en el territorio de Valledupar y su zona rural. El centro de salud se ha convertido en un punto de referencia para que los migrantes puedan acceder a tratamiento farmacológico en Valledupar, además de llevar la bandera en donación de medicamentos con 1.308.169 unidades entregadas. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro.